¿Cuál es hoy la situación que está viviendo el sector y principalmente en la provincia? Sí, estamos, yo creo, en nuestra provincia en una situación, diríamos, de estancamiento laboral. No hay grandes cambios, no hay incorporaciones de trabajadores, no hay apertura de nuevas estaciones de servicio. Lo que sí estamos sosteniendo desde un tiempo, el sector empresario está intentando sostener el plantel de trabajadores sin mayores modificaciones. Pero hay que analizar que, así como se sostiene un plantel estable y no hay grandes modificaciones, lo que sí se modificó grandemente o fuertemente es el parque automotor y la necesidad de brindar más servicio. Es una constante. Nosotros, 10 años atrás o 15 años atrás, cuando estábamos trabajando en la estación de servicio, el flujo automovilista era otro. Podíamos atender, podíamos por ahí interactuar más con el cliente en cuanto a darle servicio como cambio de aceite o revisarle el nivel del aceite, los neumáticos, cosas que hoy ya prácticamente se perdió porque hay tres o cuatro vehículos esperando detrás de ese que se está. Sí, pero a ver, en 10 años, ¿cuánto más creció el parque automotor? ¿Se habrá, no sé si triplicado Yo creo que o sí, más? yo creo que sí. Y para la misma cantidad de gente Para la misma atendiendo. cantidad de gente, yo entiendo que se resiente el servicio de la estación de servicio, porque debiera haber más trabajadores y más estaciones de servicio. Debiera haber mucho más estaciones de servicio donde el cliente pueda elegir, donde tenga preferencia aquel que otorga un buen servicio, en líneas generales de atención al cliente, ¿no es cierto? Buenos productos, lugares cómodos, lugares limpios, un lugar agradable, que hoy por hoy es muy difícil encontrar, dado que hay un flujo muy grande de automovilistas y de que no se puede llegar el trabajador con una estación de servicio con poco personal a dar el servicio que corresponde.